salimos de la droga, cómo enfrentamos este flagelo, las adicciones, una realidad que ha venido, yo dije recién para quedarse, pero el licenciado Mancilla me ha explicado que las personas pueden cambiar y que las sociedades pueden cambiar. ¿Cuáles son los modelos de países que han tomado acciones efectivas y que trabajan bien y que dan buenos resultados? Porque usted habló, porque vos hablaste de resultados en el tema de la droga, Juan Carlos. ¿Cuáles son aquellos nortes en donde la Argentina tiene que fijar su atención? Primero hay un norte elemental, básico y que va a resultar obvio, pero es la inversión. La inversión de dinero en lo que es, de una manera proporcional, en lo que es lucha contra el narcotráfico y prevención, asistencia y reducción de daño. Es decir, hoy en día en Argentina y en las provincias en general tenemos mucho desequilibrio. Es mucho lo que se invierte en el tema beligerante de lucha contra el narcotráfico, que está bien, eso no es una cosa como para discutir, por lo menos desde mi experticia, que no es mi campo específicamente, pero sí vemos que hay un desequilibrio muy grande en lo que se invierte, ¿no? Es como que todo el tiempo estemos retando a nuestro hijo y nunca acariciándolo. Entonces, salvando las diferencias, ese sería más o menos lo que puede pasar con un Estado cuando no hace. Los Estados que han logrado avanzar en una mirada más integral son los que mejor han hecho las cosas. También los que trabajan de manera más transversal posible. El tema de la droga no lo va a solucionar ni Sedronar, ni la Secretaría de Droga de la provincia, ni la Secretaría o la Dirección del municipio. O sea, tenemos que trabajar transversalmente articulando sobre todo educación, salud, justicia y desarrollo social, ¿no? Esos son las jurisdicciones. Se llama política de Estado. Política de Estado, exactamente. Se trata de eso. Es decir, porque el problema del consumo de droga no es un problema de salud mental solamente, es de salud pública, que implica lo médico clínico, lo físico, sí, lo mental y también lo social, lo que se llaman los determinantes sociales. ¿Te animás a mencionar algunos países? Bueno, a ver. ¿Que trabajan bien? Acá se da una paradoja. Los países que trabajan bien es donde también hay más consumo de droga. Porque también fíjate vos lo que yo te digo con esto. Generalmente se dice, bueno, hay que incluir a la gente. Un problema de falta de inclusión, por eso se drogan. Trabajemos en la inclusión. Está bárbaro, hay que trabajar en la inclusión. Pero ¿qué es lo que nos dice el dato? Que los países con más PBI son los que más consumo de droga tienen. Pero fíjate la paradoja, Cristian. Los países que más consumen drogas, por ejemplo, los países del primer mundo, son donde las drogas a nivel de salud pública menos daño hacen. O sea, tienen como controlada la cuestión. En cambio, en el tercer mundo hay menor consumo de droga, pero mucho mayor daño por lo proporcional. Porque nos falta infraestructura sanitaria, infraestructura educativa, por el tema justamente de la calidad de la sustancia, ¿no? El paco y todo este tipo de cosas, o la droga que está, digamos, en alguna medida envenenada, más allá de que la droga sea un veneno en sí mismo, ¿no? Pero que está más envenenada todavía para que nadie se enoje con lo que digo. ¿Qué países mencionas, por ejemplo? Entonces, bueno, cuando uno habla de la experiencia española, los países europeos tienen un desarrollo muy interesante en esto, ¿no? Estados Unidos también en el tema asistencial tiene una capacidad de trabajo muy fuerte. En Latinoamérica yo te diría que Argentina tiene un buen trabajo en lo que son las organizaciones no gubernamentales y que necesitan aún todavía más apoyo del gobierno. El gobierno no las mira con la atención que les debe dar y yo soy un defensor de eso, no solamente porque venga desde allí, sino porque estando en el Estado veo que es un socio sobre el cual hay que establecer mejores lazos. En el tema de Argentina en estos últimos años ha quedado bastante retrasada, por ejemplo, en los datos epidemiológicos. Chile tiene buenos datos, Uruguay tiene buenos datos epidemiológicos, se sabe lo que está pasando ahí. En Córdoba, recién ahora se está empezando a reactivar el observatorio de drogas de la Sedronar para tener un verdadero conocimiento de todo lo que está sucediendo. De todas maneras, con lo que sabemos alcanza para decir por dónde tenemos que ir, y es por fortalecer el área educativa, fortalecer el área preventiva y empezar a trabajar en esto que se llama reducción de daños también. ¿Qué hay que hacer con la droga? ¿Hay que despenalizarla?
Vos sabés que esa es la discusión actual, ¿no? Antes, yo te lo diría, si me hacías esa pregunta hace 10 años y alguien te decía, aunque sea hay que discutirlo, la gente del otro lado diría, este debe tener algo que ver con los narcos que dice eso, ¿no? Es como genera mucha sospecha, hay como a veces una mirada media conspirativa frente a este tipo de respuesta. Pero hoy en día a nivel internacional se está viendo que solamente la lucha contra el narcotráfico y en eso la idea de penalizar al consumidor de droga como si fuese un delincuente también por el simple hecho de tener droga, no ha funcionado, sino que ha apartado al consumidor de los ámbitos de la salud y de la educación. Entonces, lo que sí hay que trabajar es una mirada como de salud pública muy clara. ¿Qué significa esto? Cuando hablo de trabajar en escuelas, cuando hablo de abrir atención primaria, cuando hablo de fortalecer centros de salud, cuando hablo de hay que tener cuidados con la gente que consume también, porque vos tenés esto, uno en la política pública tiene tres poblaciones con las cuales trabajar. Aquella que no consume droga para que no lo haga y que se experimentó, no continúe consumiendo, eso se llama prevención. Aquellos que consumiendo drogas queremos que hagan un tratamiento y ofrecerles un tratamiento. Y bueno, sí, bueno, ya está. Los que no consumen y los que sí consumen. Me falta una población, sí. Aquellos que deciden seguir consumiendo. Hay gente que hagamos lo que hagamos, que haga lo que haga el Estado, y eso es una experiencia internacional, decide seguir consumiendo droga o sigue, más allá de su decisión, ¿cómo el Estado va a trabajar con esa población? Y ahí es donde aparece lo que llamamos justamente reducción de daño. No podemos evitar que eso ocurra. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es que los daños asociados a las drogas sean los mínimos posibles. Cuando yo vine aquí, vine bajo una política de reducción de daño, porque me puse el cinturón de seguridad. ¿Qué significa? ¿Que me protege de que yo choque? No, si yo choque voy a chocar igual, con cinturón o sin cinturón, pero me protege de los daños de un posible choque. Bueno, con las drogas hay que trabajar también en esa línea. Entonces, la canciller Malcorra planteó la necesidad de discutir el tema de la despenalización, no en un plazo inmediato, pero abrió el juego a eso. Yo creo que es la primera vez que un funcionario de tan alto nivel comienza, baja una línea así en un foro internacional, como fue el Foro de Naciones Unidas, que sobre este tema se juntó hace muy poco. Y bueno, creo que todos estos episodios que están sucediendo nos tienen que llevar a cubrir toda la gama. Prevención, asistencia, reducción de daño, y no mirar al consumidor de droga como alguien que está cometiendo un delito por ese hecho, sino así como el estafado no tiene la misma pena que el estafador. Por más que esté en la misma cadena, no habría estafados si no hay estafadores y viceversa. Pero el estafado no es una persona que tiene las responsabilidades del estafador. Y bueno, a mí me gusta ese mismo ejemplo para el consumidor. El consumidor, si bien está en la cadena, porque es el último, no tiene las mismas responsabilidades que los que lucran con el tema de las drogas. Qué debate interesante, ¿no? Y que sumará seguramente distintas posturas. ¿Qué hay que hacer con las personas que comercian con las drogas? Desde los narcotraficantes para abajo. Bueno, ahí obviamente sí, tiene que haber una acción absolutamente persecutoria, represiva, y no podemos tolerar que eso ocurra, ¿no? Tenemos que generar una confianza en las fuerzas de seguridad también para que esto sea así. Tenemos que trabajar también en las cárceles. ¿Para qué? Para que las personas que llegan, que pierden su libertad, que tienen esa desgracia en su vida, de perder la libertad por algún delito que hicieron y que están vinculadas al consumo de drogas, no necesariamente la venta, pero que tienen el problema, puedan encontrar en esos espacios también la atención y la posibilidad y las alternativas, ¿no? Hay que instalarlo en todos los lugares. Hay que generar también en las personas que están en el tema de microtráfico alternativas laborales. El 70% de las mujeres presas en Latinoamérica es por venta de droga al menudeo. ¿Por qué? Porque no necesitan habilidad física ni necesitan andar armada. Pueden criar a sus hijos en sus casas mientras venden la droga. Eso pasa en Latinoamérica, el 70%, pero son mujeres pobres, mujeres vulnerables, mujeres que hicieron una mala elección moral, sin duda, pero hay que darles una alternativa también. Esa alternativa tiene que ver con la capacidad laboral que el Estado tiene que generar en esos espacios tan debilitados. Vamos a hacer la última pausa, licenciado, y te agradecemos que hayas venido hoy a nuestro programa. El licenciado Juan Carlos Mancilla, ya venimos para el final. En el final tengo una sola pregunta. ¿Cómo tienen que ser las campañas de concientización? Yo siempre creo, o por ahí me queda la sospecha, cuando hablamos, sabemos que estamos haciendo un bien con esto,
Pero siempre me queda la duda de, a ver, entre tanto que lo planteamos, ¿no le generamos también la expectativa a aquel que nunca probó de que por curiosidad vaya a probar? Esto es una pregunta que yo siempre me hice y me planteé, pero quiero trasladársela a los que saben. Hoy está aquí uno de ellos y se lo vamos a preguntar en el próximo bloque.